Después de estar aquí en este noticiero, me voy a dirigir a la sesión del Consejo Universitario, donde hoy se pretende aprobar el dictamen en el que se modifique el Estatuto General, que va a dejarle todo el terreno abierto a Guerra Liera para una reelección de lo menos democrática en la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y por qué lo llamo así, Janet? Porque las modificaciones que se están pretendiendo hacer al Estatuto General, en principio señalan que el rector va a disponer los primeros días de enero para presentar su iniciativa de que él decida o no reelegirse. Tiene los primeros 15 días de enero en este dictamen que se pretende aprobar hoy. Después de hacerlo, le tocará al Consejo Universitario dictaminar si se acepta o no la reelección. Primera inconsistencia. En el dictamen que se quiere aprobar dice: los ausentes, la mitad más uno de los presentes, decidirán si se aprueba o no se aprueba la reelección. Previo, el rector tendrá que dar un informe y tendrá que dar sus argumentos de por qué quiere reelegirse. Pero ¿cómo es posible que venga establecido que la mitad más uno de los presentes? Una decisión tan importante como la reelección del rector no puede quedar para la mitad más uno de los presentes. Debe de ser la mayoría calificada la que decida si esa reelección se aprueba o no en ese entendido. ¿Cuál es la segunda irregularidad? La segunda irregularidad es que si en enero se determina positiva la reelección del rector por votación del Consejo Universitario, que ya sabemos cómo vota el Consejo Universitario vota por consigna política, si no, no se vieran esas votaciones unánimes en las que en ocasiones el único voto en contra es el de un servidor. Bueno, pues ya sabemos que hay consigna política. Si los consejeros votan a favor de la reelección, en automático es tomada en cuenta. Y no como en otros esquemas democráticos en los que sí, está bien, aprobamos que te reelijas, pero vas a la contienda y vas a enfrentar a otros aspirantes. Claro, que se abre el espacio para otros aspirantes, para otros que también aspiran. Así es, esa es una irregularidad muy lamentable de esa modificación al estatuto que se pretende hacer, porque no puede estar por encima, por más noble, suponiendo que así fuera, por más noble que sea la intención de reelección del rector, no puede estar por encima del derecho de otros también a aspirar a ese cargo que es el de ser rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es una irregularidad, es una inconsistencia. En Estados Unidos, cuando Barack Obama decidió ser una vez más presidente, sí, presentó su candidatura y volvió a competir. El nuevo esquema que se va a presentar en México con las presidencias municipales, con las diputaciones, con las senadurías, primero, aprobados por su partido político y después a competir nuevamente en un proceso electoral. Y en la Universidad Autónoma de Sinaloa se pretende que sea exclusivamente de que si ya el Consejo aprueba a favor, que si le dan consigna de que apruebe a favor, aprueba a favor, ya con eso ya en automático es rector por otro periodo. A esto lo estoy llamando yo que el primer periodo es rector por elección, con todo y el esquema turbio como se eligen a los rectores y a los directores en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el siguiente periodo quiere ser rector por imposición. Eso es lo que yo estoy llamando, eso es lo que yo estoy señalando, y eso es lo que no podemos permitir. Debe de quedar un poco de decencia en los consejeros universitarios el día de hoy que vayamos a esta sesión ordinaria, y debemos de valorar esa parte, debemos de razonar esos elementos, pues prácticamente si ya no permiten que haya votaciones universales, ahora sea por votación de consejeros y ahora que la reelección sea bajo ese esquema, pues somos una institución pública sin democracia alguna prácticamente. Claro, hay que recordar este tema. En los días últimos de enero de 2013 fue presentado ante el Congreso del Estado pues esta propuesta de reelección en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta reforma planteaba, bueno, esta propuesta planteaba la reforma en los artículos 30, fracción 4 y también 32 y 33, así como fracción 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el artículo 32 se señalaba que el rector duraría en el cargo 4 años y podría ser reelecto para un periodo inmediato de igual duración. Los aspirantes renunciarían también, es otra parte de la reforma. Esta fue una publicación realizada el 30 de enero del 2013 de nuestra compañera Claudia Beltrán.
Ahí se comenta también que los aspirantes renunciarían 3 meses antes a sus cargos, mientras que antes era de 18 meses. 18 meses a los que tenían que haber renunciado previos a la elección, y serían atribuciones del Consejo Universitario nombrar al rector de una terna presentada y resolver en casos de renuncia, reelección o remoción. Es parte de lo que se presentó el 29 de enero del 2013, pero también hay que comentar que posteriormente, dimos a conocer en esta casa editorial Noroeste que esta iniciativa, y hay que señalarlo, Juan Antonio, fue impulsada por algunos universitarios integrantes del Partido Sinaloense. Hay que comentar que se trata de algunos de ellos, por ejemplo, el director de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Jorge Milán Carrillo, también Lázaro Gambino Espinosa, también en su momento Diana Margarita Garzón López y José Vidal Jiménez Ramírez, quien incluso ha sido candidato por el Partido Sinaloense a diputado local. Pues bien, esta iniciativa fue presentada en 2013, hay que señalar en qué momento, cómo fue que se presentaron. Así y es. ¿Quién la impulsó? Qué bueno que lo comentas, Janet, porque esa es una parte importantísima en la que demostramos cómo no solamente es una cuestión interna de la universidad, es una cuestión del sistema político en el que estamos. Es una irresponsabilidad del Congreso cuando aprobó esas modificaciones, porque dejó lagunas. Lagunas que hoy permiten que el Consejo Universitario pueda aprobar ese tipo de modificaciones al Estatuto General. Y como bien lo señalan, de esos personajes, Lázaro Gambino creo que está o estuvo en la lista de diputaciones plurinominales. Vidal ha sido 2 veces candidato, una independiente con apoyo de Héctor Melesio Cuen Ojeda y otra por el Partido Sinaloense. También señalas ahí al doctor Milán, que fue coordinador ahora de la estructura electoral en el reciente pasado proceso electoral para el PAS. ¿Qué quiere decir esto? Que el PAS está involucrado en estos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el PAS va a seguir aprovechando su espacio en el Congreso ahora que va a tener más diputaciones. Seguramente le va a corresponder la Comisión de Educación, como ya le tocó en esta legislatura que hoy termina, por cierto, y la impunidad va a seguir. Entonces, es una gran tarea que tienen los nuevos legisladores, y desde aquí les envío ese comentario a los nuevos legisladores, que tienen la tarea de ordenar las leyes internas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque así como están permitidas para que sean cooptadas por grupos políticos, para que sean cooptadas por esas mafias que ya conocemos, las del Partido Sinaloense, la mafia que ahora conforma Guerra Liera al interior de la universidad, y para que estos personajes pues continúen en el poder sin que nadie prácticamente pueda hacer algo para competir, por lo menos. Ya no están dejando espacio ni para eso. ¿Qué es lo que estamos viendo, Juan Antonio? Tú como consejero, para que nos hables sobre ese tema. ¿Qué es lo que estamos viendo? Anteriormente, en años anteriores, vimos cómo se quitó el voto a los estudiantes. Ya los estudiantes no pueden votar por quién será su próximo rector en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto se dejó al Consejo Universitario. Pero ahora, ¿tú consideras, se pretende también eliminar la competencia dentro de la UAS? Así para es. Que solamente los consejeros sean quienes eligen. Cada vez vamos de mal en peor. Primero se decidió esa estrategia porque tenía muchas, se desvirtuaba la elección directa, había muchas carnes asadas, había muchas campañas, fiesta, había mucho descontrol. ¿Cómo es posible que nunca pudieron haber construido órganos internos que mediaran eso? Eso era un arreglo entre grupos, seguramente. Y ahora se quiere llegar al exceso de ni siquiera consultar una decisión tan importante como lo es la reelección del rector. Es otro punto que también quiero señalar hoy en la sesión de Consejo Universitario, que cada uno de los consejeros universitarios, tanto alumnos como maestros, por lo menos, por decencia, deben de tener la iniciativa de consultar a sus representados, porque no somos seres divinos. A nosotros nos eligieron estudiantes, a nosotros nos eligieron maestros. Nuestra voz no es la que debe predominar la voz de quienes nos eligieron. Y por lo menos, mínimamente, debemos hacer una consulta que, aunque no es vinculante porque así lo establece la ley universitaria, desgraciadamente, pues por lo menos que por decencia y por calidad moral hagamos consulta en nuestras facultades, en nuestras universidades, en nuestras unidades académicas, y en enero, cuando se pretende que sea esta disposición de reelección, votemos
por lo que nos dicen en nuestras facultades, por lo que nos dicen en nuestras escuelas. Pues vas a exponer estos temas entonces en un rato más en el Consejo Universitario. Así es, sobre esto voy a estar hablando, sobre estas irregularidades que yo considero que se encuentran en esta propuesta de modificación al Estatuto General, y donde va todo de la mano, o sea, como te lo señalo, Congreso que está de acuerdo, partidos y sistema político que está de acuerdo, o las mafias internas de la universidad que están de acuerdo, y todo, ¿en qué genera? En el control que estamos viviendo, en cómo prácticamente primero eliminaron el voto de todos los estudiantes, de todos los maestros, y ahora no solo eso, ahora quieren también eliminar que aspirantes, como lo puede ser el mismo doctor Milán de Química, como lo puede ser el encargado de asuntos académicos, de asuntos escolares que han manifestado su interés por ser rector. Pero bueno, parece que es más fuerte la consigna de Héctor Melesio Cuen Ojeda sobre ellos que el interés, aunque fuese noble, que lo dudo mucho, que sea un interés noble, de querer participar por ser rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.